Hola, voy a presentar rápidamente a todos mis compañeros porque me siento aquí solo. A ver, ¿por quién empiezo? Pues Virgil, que viene de más lejos, Virgil de Bill, está ahora con el proyecto Democracy Air, que es un proyecto que quiere articular la participación a través del blockchain. Entonces, bueno, pues un aplauso para Virgil. Hola. Luego está Domenico Di Siena, que viene de una plataforma de urbanistas, arquitectos, aunque hay perfiles más diversos, que se llama CivicWise, que hace temas de participación también. Entonces, aquí lo tenéis. Tenemos a Ricard Spell, que trabaja en App for Citizens, que, bueno, lo que hacen es básicamente mapear un montón de aplicaciones y herramientas que se pueden usar en procesos de Civic Tech y, bueno, pues intentan conectarlas con posibles usuarios, ¿no? Entonces, por favor, un aplauso también para Ricard. Y por último tenemos a Xavier Barandiarán, que trabaja con la plataforma de CIDIM Barcelona, aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, y todo el proceso de participación que yo conlleva. Entonces, os invito también a que deis una calurosa bienvenida. Bueno, entonces, yo también, como ellos, trabajo en los procesos de participación que tienen que ver con una plataforma similar a Decidim, que es Decide Madrid, que está basada en un software libre similar, y en Media Lab Prado, bueno, trabajamos mucho con ese entorno de participación que se llama Consul y que se está usando en diferentes ciudades. Y aparte, bueno, en Media Lab hacemos actividades relacionadas con investigar cómo mejorar la inteligencia colectiva de todos los procesos de participación, ¿vale? Entonces, está muy relacionado realmente lo que hacemos todos. De hecho, yo ya conocía, cuando me dijeron, este panel, ¿quieres moderarlo? Digo, perfecto, ya les conozco a todos, así que no hay ningún problema. Y bueno, nos han propuesto que hablemos un poco sobre cuáles son los problemas. La brecha, se nos ha hablado de la brecha digital, ¿no? Yo prefiero enfocarlo hacia la brecha de la participación, que es para mí todas las dificultades que hacen que los ciudadanos no entren a participar en un proceso abierto. Entonces, creo que es, si hablamos de la brecha de la participación, ahí podemos meter un montón de asuntos, no solo la brecha digital, que para mí solamente es uno de los pequeños hándicaps que tiene la participación, pero también podemos meter temas como la confianza del ciudadano hacia los procesos, temas espaciotemporales, de coordinación de los ciudadanos que están muy ocupados, etcétera. Y bueno, hay una infinidad de asuntos. Entonces, yo había pensado que le demos una vuelta en una primera ronda, digamos, a lo que es esta brecha de la participación en un sentido amplio. Que detectemos un poco, bueno, que intentemos entre todos, también os invitaremos a participar también a vosotros, que intentemos poner sobre la mesa estos grandes problemas a los que nos enfrentamos. Muchos de nosotros venimos de movimientos tipo el 15M o incluso partidos emergentes que viven momentos como una especie de ola, ¿no?, de emotividad muy grande en la que te subes y surfeas y la participación va a toda mecha en esos movimientos, pero esos movimientos luego rápidamente se extinguen, pasan esos periodos emocionales y ahora, por ejemplo, nos encontramos en ciudades como Madrid, Barcelona, otras ciudades en las cuales lo que tenemos es un mar en calma, ¿no? Entonces la sociedad a lo mejor está pensando en otras cosas. Entonces no está tan volcada en un proceso que puedas abrirle de manera, todo lo generosa que te imaginas que puede ser, pero luego a la gente lo mismo no acaba de entrar, ¿no? Entonces es un poco la situación en la que estamos muchos. Luego la siguiente fase del debate me gustaría que lo enfocáramos hacia, una vez que hemos analizado un poco cuáles son las principales causas que condicionan la brecha participativa, que pensemos un poco en lo que nos dedicamos, que es qué tecnologías nos ayudan a saltar esa brecha participativa, ¿no? De qué manera estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar a, digamos, que reducir al menos, si cabe, la brecha participativa. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces
con ideas en torno a esta brecha participativa. Yo no sé si alguno de vosotros quiere empezar. Sí, ¿sabía? Me animo. Perfecto. Sí, no, te agradezco que hayas desviado un poco la mirada de la brecha digital que existe y es importante tenerla en cuenta. Seguro que hay muchas iniciativas en Barcelona, pero desde el Ayuntamiento sí se han puesto algunas más en marcha para capacitación digital, especialmente en temas sensibles de participación. Creemos que hay bastante brecha a la hora de que alguien pueda garantizar su derecho al anonimato, por ejemplo, en una plataforma participativa cualquiera, ¿no? Porque hay que tomar ciertas medidas, hay que tener cierta conciencia de los datos, de la calidad de las claves, etcétera, de los passwords. Pero la brecha digital, dentro de las brechas que hay, que dificultan la participación, es probablemente de las más pequeñas. La brecha de la intercultural, por ejemplo, puede ser una mucho mayor, que afecta a más gente. Brecha de la precariedad o de las dificultades económicas, que no tienes tiempo ni dinero para dedicárselo a una participación de calidad. Todas estas brechas son mucho más grandes y son un problema. Sin embargo, el obstáculo mayor, en realidad, para mí no es una brecha, si pensamos, porque es un poco la idea, ¿no?, de este término, que hubiera un espacio al que quiere llegar gente y una brecha, pues como si fuera un barranco y hay una, en todo caso se pueden echar puentes débiles como de película de Indiana Jones que están a punto de romperse, etcétera. El problema o el tipo de obstáculo, yo creo que no es tanto eso, sino como casi una autopista de saturación, de velocidades muy grandes, de una economía de la atención cada vez más colapsada, de una sociedad del cansancio que es la que vivimos. Y ahí sí que veo que hay obstáculos y retos que tenemos que analizar de manera colectiva para superarlos, ¿no? La apatía, pues en realidad no es una situación como de que no haya interés. Mucha gente tiene interés y el problema es que hay demasiadas cosas interesantes también. Y ahí es donde luego entraremos en las soluciones, pero yo creo que es donde tenemos que o podemos poner el debate a buscar soluciones más fructíferas, ¿no? Okay. A mí me parece que hay una forma de ver estos problemas para la participación con dos nociones que limitan a la democracia, que son tiempo y espacio. Tiempo para que todo el mundo se exprima y espacio para que todo el mundo cabe en una sala y que eso, bueno, puede ser un poco transformado con lo que viene con internet y que no hay limitaciones de espacio con servidores y nos podemos expresar todo al mismo tiempo. Entonces eso de las soluciones lo hablaremos luego, pero de lo que veo yo es que uno de los problemas que nosotros sentimos con las experiencias que estuvimos armando plataformas un poco similar a Decidim y a Decide Madrid fue que era, si bien construimos medio de cero las plataformas, fue muy muy difícil instalarlas adentro del proceso institucional y aún más difícil ir a buscar a los ciudadanos. Serán que no sean vinculantes, que no se habla de temas que son interesantes, pero también a mí me pareció que adentro de la administración hay un tema de cambio cultural, por lo menos adentro de Francia, que nosotros la plataforma era como un proyecto político porque los espacios de participación que son físicos, que existen, cada vez la gente que va es más vieja, son todos blancos, más hombres que mujeres, y veían un poco la red y internet como una forma de renovar eso, y esto no pasó, y porque también adentro de la cultura de las ciudades y todo, hay una resistencia, que es una carga de trabajo suplemental, no se cree también en el proyecto. Y entonces yo creo que las limitaciones y las formas de que, bueno, por qué uno participa o no participa son muy distintas y vos medio que ya las contaste, pero a mí me parece que hay un poco dos niveles que hay que abordar y que ustedes están haciendo, que es lo que es interesante y capaz es lo más vinculante, es cuando venimos hablando de local, lo que es cerca nuestro, que nos permite entender más fácilmente bueno, de lo que se trata, y después los desafíos que son más nacionales, que cuando intentamos hacer participar la gente a procesos de, bueno, coescritura de la ley y todo eso, que ahí aún más estamos reducidos. Hablando de lo que yo veo en Francia y de la limitación a la participación, tenemos mucho menos usuarios que ustedes. Cuando el gobierno arma una plataforma para discutir una ley, hay como mucho 20.000 personas. Cuando ustedes
Creo que logran estar 300.000 proponiendo ideas, o no sé bien los números, pero logran a una cantidad de usuarios mucho más importante, y entonces esta brecha de la participación la siento aún más presente, tal vez porque un poco la limitación en lo que decía antes Simona, es que por lo menos en Francia lo que estamos viendo es que se está usando la participación ciudadana un poco como, bueno, hubo greenwashing y ahora está un poco civic washing, que vamos a usar la participación ciudadana para mejorar la reputación de un político, la acción de un ayuntamiento. Y al final lo que se termina discutiendo no es realmente importante para el ciudadano, todo está hecho para que al final no tenga impacto lo que se va a decidir. Y yo siento que un poco el hecho de que no logramos a pasar a una escala más grande en términos de participación de muchos ciudadanos muy diversos, que no sean todos del mismo entorno social y sociocultural, es porque no es muy vinculante y no se decide nada en verdad en esos espacios. Vale. Ya se han dicho muchas cosas, pero yo quizás insistiría mucho en una brecha de aprendizaje que podríamos tener en los procesos de participación. Quizá un malentendido, creo yo, que se reitera cada vez que se intenta poner en marcha un proceso de participación, que es un poco buscar la legitimidad del proceso de participación a través de una posible número de participantes razonable que pueda legitimar justamente el proceso. Y encima reproponiendo, digamos, modelos en el que estamos simplemente generando la posibilidad de que las personas puedan opinar, en los mejores de los casos, además. Y creo que un fallo grande que siempre tenemos en los procesos de participación es no entender que necesariamente un proceso de participación es un proceso de aprendizaje, que es un proceso de aprendizaje mutuo en el que se puede generar la transformación, dicho de una manera muy sencilla, de la opinión de los propios participantes, ¿no? Es decir, que en el momento en que nos encontramos, en el que en el fondo lo que ha pasado, dicho de una manera también muy sencilla, nosotros, las personas, los ciudadanos, nos hemos olvidado del territorio, básicamente. Lo hemos dejado en manos de otros. Pueden ser empresas, pueden ser instituciones, colectivos, sindicatos, partidos. Si las personas nos hemos olvidado del territorio y le hemos dejado en manos de lo que algunos llaman el sistema, que nunca se sabe quién es, ¿no? Y ahora, digamos, nos volvemos a interesar por ese territorio, pero en el fondo hemos perdido la práctica y la capacidad de relacionarnos con el territorio mismo y con las personas que habitan ese territorio. Entonces, es necesario reponer en acción aquellos procesos que hacen que las personas que habitan un territorio realmente vuelvan a aprender de forma recíproca. Y este proceso es lo que yo creo puede promover más fácilmente dinámicas de inteligencia colectiva. Yo de una manera también simplista hago mucho una reflexión que me lleva a comparar lo que hasta ahora hemos entendido como participación a un modelo supuestamente democrático que nunca ha funcionado, frente a la necesidad, sin embargo, de entender la participación más como un proceso de inteligencia colectiva, donde lo que estamos haciendo no es elegir entre posibilidades y entre diferentes opiniones, que muchas veces están asociadas a grupos estancos, ¿no?, perteneciente a profesiones, grupos sociales, culturales, etcétera. Pasar de eso, ¿no?, de la posibilidad de elegir entre una postura, y que entendíamos que además de votar cada 4 años en un proceso de participación se nos pregunte más, una cosa me parece muy sencilla, pasar de eso a algo mucho más interesante, que es los procesos de inteligencia colectiva, en el que las personas en realidad lo que están haciendo es crear nuevas propuestas, nuevas soluciones, y hacerlo de forma colectiva. Puede parecer más complejo, pero creo que, si, para acabar, si lo asociamos a esta idea de los procesos de aprendizaje,
podemos conseguir resultados mucho más fuertes y creo evitar también la instrumentalización política que en algunos casos se puede dar. Voy a ser muy breve porque casi habéis comentado ya todas las aportaciones que queríamos, creo, hacer en esta primera parte. Sí que reforzar esta idea de los procesos de participación a veces como algo que estemos reinventando la rueda, o sea, empezar procesos de participación en espacios de participación ya existentes y que a veces son opacos, como muchas veces el motivo de la participación tiene un carácter top-down, o sea, es una administración que abre un proceso de participación, se olvida de que hay procesos participativos que ya están en marcha y que quizás no hay que alimentarlos. Reforzar este papel de la deliberación como un espacio de aprendizaje y yo creo que ya es una parte del compromiso de aquel que incentiva un proceso de participación. O sea, a veces olvidamos para qué sirve la participación o para qué queremos generar un proceso de participación y lo olvidamos también, o sea, lo incentivamos como un instrumento, pero no damos argumentos para que la gente participe. Esta ausencia de compromiso es latente. Y para significar, y volviendo un poco a lo que también decía Virgil, la oportunidad del ámbito local, donde centrar en la real policy, en aquello que afecta a los ciudadanos, y buscar el target de quizás me estoy adelantando ya quizás a la siguiente pregunta, pero reubicar un poco las claves con ámbito local, identificación de los procesos de participativos, investigar previamente a iniciar cualquier proceso participativo, son buenos instrumentos para afianzar lo que estamos buscando, que es que haya una parte de los procesos de participación que favorezcan unos indicadores de cambio de la sociedad. No es en sí el proceso participativo, sino aquello que significa en cambio a un tipo de indicadores que signifiquen que se ha conseguido aquello que se busca. O sea, un proceso participativo, el éxito no sería la participación que tiene, sino la capacidad de transformación que tiene en aquello que se está buscando. Bueno, muy bien. A mí me gustaría añadir a lo que habéis comentado, que es a un tema que a mí me preocupa especialmente, que estamos viviendo mucho en Madrid, que es un tema de confianza. Por un lado, de confianza de los ciudadanos hacia los procesos de participación. Por un lado, creo que está relacionado con algunas de las cosas que habéis dicho, que es procesos no vinculantes. Es decir, muchas veces son procesos donde se pide la opinión, pero el ciudadano no tiene ninguna garantía de ir a tener un output concreto sobre su participación, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental para activar esa desconfianza, ¿no? Y luego el segundo, que es un problema aún más difícil, es la desconfianza hacia el contrario o el opuesto que genera el proceso. Y voy a poner un ejemplo porque creo que no se entiende muy bien tal como lo he descrito. Sería, imaginaros un votante del PP con un tema en Madrid, ¿no? Pues el gobierno ahora mismo de Ahora Madrid, que es lo contrario al PP, genera un proceso de participación y la gente de la ideología del PP le cuesta mucho entrar por una falta de confianza en el proceso, en la participación que genera, digamos, su contrario político. Entonces, eso es un tema también bastante difícil de resolver. Y bueno, antes de pasar a otra fase, sí que me gustaría ver quién quiere participar en este debate del público. ¿Podéis levantar la mano quienes queráis participar? Vale, pues voy a hacer justo que intervengan los que no quieren participar, porque es que me interesa justamente por saber por qué no quieren participar en el debate. Por ejemplo, ¿tú podrías decirnos por qué no...? Sí, tú. ¿Cuál es la razón por la que no quieres participar en este debate? Aprender y escuchar, vale. ¿Alguna otra, alguna opción diferente por la que no participáis? A mí es muy simple, es que yo no entiendo todo. ¿No entiende todo? Bueno, no sé si estoy intentando relacionarlo con la participación en una ciudad, no sé si... Pero bueno, es un experimento. Ahora vamos con los que queréis participar, ¿vale? Sí, ahora vamos. Quería una más simplemente de alguien que no quiera participar por alguna razón diferente, que nos pueda aportar alguna visión de este asunto. Porque no me siento seguro en hablar castellano.
no se siente seguro con el idioma, pero yo creo que eso sí que es un problema común también en mucha gente, que no se siente segura, ¿no?, a la hora de afrontar un tema a lo mejor político, ¿no? Sí. Quizás sí que podría tener relación con el aprendizaje que tú decías, de que la gente muchas veces no concibe un proceso de participación como un aprendizaje, y debería, ¿no? A lo mejor. Yo igual, no sé. Puedo añadir algo. Yo creo que hay un tema que pasa siempre, que es que las personas nos situamos en un papel y un... Sí, ahora mismo, ¿por qué vosotros no estáis saltando y venir aquí? Sí, ¿quién nos asegura a nosotros que de repente alguien, ¿no? A Bush lo han hecho. Es decir, hay una especie de necesidad de las personas de encajar en un contexto que hace que en el fondo no vamos más allá de aquello que conocemos. Es decir, que hay un problema en la participación, que es cómo transformarlo en un proceso que genera nuevos imaginarios, que es lo que pasó con el 15M, por ejemplo. Es decir, el desborde del 15M fue que nos encontramos en unas plazas no para repetir un escenario, un papel que ya conocíamos, sino fue nos encontramos porque hay algo que nos une, pero nos entendemos como capaces de inventar un nuevo imaginario. Uh-huh. Y eso es muy difícil de conseguir. Claro. Y luego lo hablaremos, que creo que sí que el ámbito digital nos puede ayudar en ello. Vale. Pero vamos a sacar la abstracción de la participación como instrumento. ¿Cuántos de aquí tenéis hijos? Si ahora incentiváramos un debate sobre educación, muy posiblemente los que han levantado la mano iban a ser los que participaran. O sea, a veces creo que desde el escenario o desde los procesos de participación entomamos la participación como algo abstracto, como algo de análisis, que también es interesante, pero es que en realidad es como algo más pragmático. O sea, la gente se acerca a procesos participativos cuando les interesa. Y las experiencias que tengo en procesos participativos acaban situando no siempre a los mismos participantes, sino a aquellos que tienen un interés en aquello que se participa. Ahora hemos dicho esto de los niños, pero si dijéramos quién tiene una persona dependiente en su casa, posiblemente levantaría la mano un grupo de gente que serían los que participarían. Creo que para situarlo en una escala interesante, lo de la participación, hay que sacarlo un poco de la abstracción y también situarlo en el campo del pragmatismo de la gente para que entiendan: voy a participar porque participando voy a poder transformar algo que a mí me va a dar unos indicadores que va a cambiar mi realidad como ciudadano. No porque el proceso de participación sea algo interesante, no, me importa poco el proceso, me importa que cambie mi situación en este planteamiento, en este enfoque inicial. Vamos, si queréis, ahora con los que sí queríais decir alguna cosa. Tenemos por aquí una persona, ¿quién más estaba? Otras dos personas ahí y aquí otras dos. Vale, somos cinco, vamos a intentar ser breves. Bueno, mi experiencia como... Gracias. Bueno, soy Enrique Huertas y yo soy coordinador de planificación de transportes, y mi experiencia como en la participación, por ejemplo, en la redacción de planes de movilidad, ha sido siempre la de intentar llegar, evidentemente con los recursos posibles o disponibles dentro del tamaño del proyecto, de la población, etcétera, pero intentar llegar a cuantos más sectores de la sociedad posiblemente mejor, ¿no? Sin embargo, lo que nos encontramos es que la participación, bueno, no hay una cultura de participación quizás todavía lo suficientemente arraigada como para que terminen por involucrarse realmente. Y aquí podemos estar hablando de invitar asociaciones muy afectadas por temas de movilidad, que a lo mejor no envían a ningún representante y de repente pues te encuentras en poblaciones de 50 o 60 mil habitantes con que a lo mejor o tienes que cancelar la participación o te vienen dos o tres personas que monopolizan el proceso hacia el tema de interés particular, ¿no? Eso por un lado. Y luego comentabas respecto a la desconfianza que genera, ¿no?, muchas veces pues la oposición, ¿no?, respecto de cualquier proceso participativo. Yo iría un poquito más lejos, incluso porque, por lo menos por nuestra experiencia, muchas veces te encuentras con que hay determinados políticos que favorecerían claramente medidas que están proponiendo los que ahora están en el poder, estando ellos en la oposición,
De hecho, son en la línea, o están en la línea de su signo político, etcétera, y sin embargo, ellos mismos son las que son los primeros en votar en contra de esto, ¿no? Entonces, ya digo que por lo menos como sentimos es que quizás la participación tiene que nutrirse más de la esencia de la democracia, ¿no? Entre sus individuos, ¿no? Esa es mi opinión. Vale, vamos a intentar que las siguientes intervenciones vayan un poco más centradas en la parte que estamos, que es temas relacionados con la brecha participativa, para ampliar un poco, si alguno tenéis alguna ampliación a lo que ya se ha dicho. Sí, esta chica de aquí, por favor, la de gafas. Hola, buenas. Uno de los temas que a veces en cualquier tipo de comunidad, sobre todo digital, nos hemos encontrado es el tema del, no sé si conocéis esta proporción que alguien, no sé quién fue, 90-9-1, es decir, que nunca es estrictamente 90-9-1, pero sí que es cierto que hay un gran volumen de personas que están leyendo y casi nunca o nunca incluso llegan a escribir nada. Hablo obviamente digital, como decía. Luego el 9, de tanto en tanto, esporádicamente opina, participa, hace alguna cosa, y luego hay un 1%, un 1, 2, 3, depende del caso, que hacen muchas cosas y hacen casi, incluso son los cuatro gatos, ¿no?, que están tirando del carro incluso. No sé si en vuestros casos os lo habéis encontrado y qué tiene que ver, si es una brecha, se considera brecha, o es en sí la propia naturaleza de la participación humana, ¿cómo lo veis? Sí, yo creo que no tiene que ver tanto con la brecha, sino con una especie de geometría de cómo funciona la participación a nivel de implicación, ¿no? Casi todos los procesos de la naturaleza tienen una estructura libre de escala, donde diferentes, desde el lenguaje, diferentes palabras aparecen con una frecuencia altísima, otras con un orden de magnitud menor y otras todavía menor, metabolitos, conexión de ordenadores. Es una ley de la organización de los sistemas orgánicos, prácticamente la de la proporción esta que mencionas. Y bueno, yo creo que es normal y es bueno. De hecho, yo creo que eso es un buen indicador de que el proceso es orgánico. Cuando unos estudios que realicé antes de implicarme en el mundo institucional, desde el mundo académico, los mejores indicadores durante el 15M, que una iniciativa era realmente surgía de una manera orgánica y autoorganizativa, era que tenía una señal típica de ruido rosa, que es de libre de escala, un tipo de relación temporal entre los eventos, y cuando algo está muy centralizado y, por ejemplo, una organización llama a algo y moviliza solamente a sus bases, el tipo de participación es muy diferente, la proporción de la participación es también muy diferente. A mí me parece sano, de hecho, que sea así, porque no todas podemos estar participando en todo el rato, incluso por afección o por interés. Pues todas nos atraviesa la realidad en esa proporción. A mí, ahora que estoy dentro del ayuntamiento, pues la cosa pública me afecta al 90%, igual la lectura, pues ahora está en el 1%, y si hay un proceso de participación sobre tipos de bibliotecas, pues no me vincule tanto con algo. O sea, que yo creo que es algo típico de cualquier organización. Yo añadiría que sería interesante analizar las conexiones. Es decir, yo también creo que no es un problema. Lo que sí puede ser un problema es si esos porcentajes entre ellos no hay ningún tipo de conexión. Sí. Y, de hecho, el ejemplo que hace de 15M justamente lo demuestra. Vamos a hacer una cosa. Como veo que las intervenciones son un poco más generalistas, vamos a continuar después porque si no nos va a dar tiempo, ¿vale? Me he quedado con vosotros. ¿Podéis volver a levantar la mano que yo me acuerdo? ¿Puede ser? Me pongo el acuerdo también ahí. Ah, sí, estaríais vosotros dos y aquí había también otras dos personas. Vale. Que si no, no nos va a dar tiempo, ¿vale? Y ahí hay otra. Entonces, vamos a seguir con la siguiente parte, es decir, cómo estos obstáculos a la participación, esta brecha, esta zanja, la podemos salvar con nuevas tecnologías, pero bueno, no solo nuevas tecnologías, sino también nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pongo como ejemplo lo que comenté antes, justamente, a falta de procesos vinculantes y ante la desconfianza, normas muy claras sobre qué
participación va a ser vinculante y qué normas del juego hay para que cualquier persona, independientemente de su ideología, pueda saber que puede conseguir su objetivo en un proceso de participación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si queréis, al revés, por Rick. Te voy a pedir que no, porque es que tengo que marchar a las 4, vale, son vale. Menos 5, y si me disculpáis, voy a ser breve. No hay problema. Creo que efectivamente esto de la desconfianza es curioso, porque a mí me da igual qué equipo, qué partido esté en el gobierno. No pienso que en la biblioteca van a faltar un tipo de libros o me van a operar mejor o peor en la sanidad pública, siempre que sea pública, etcétera, ¿no? Entonces, o no por mi ideología, etcétera. Creo que tenemos que aspirar a infraestructuras democráticas participativas que tengan la suficiente solvencia propia, autonomía de la infraestructura y garantista, igual que las bibliotecas. Por poner un ejemplo que ya está más extendido y que es una infraestructura de democratización del conocimiento que está, igual se nos ha quedado un poco vieja, pero ya está la Wikipedia para volver a reequilibrar otros desajustes de conocimiento. Tenemos que aspirar a lo mismo a nivel de democrático y a nivel participativo. Lo que las brechas estas, las dificultades estas, se solucionan con sistemas que funcionan. Y el problema es, ¿qué significa funcionar? Pues muchas veces, desde una perspectiva más de ingeniería de software, pensamos que lo importante, y es importante, es que el software funcione bien, que los servidores no se sobrecarguen, etcétera. Pero en la participación, si lo vemos como un sistema, tiene que funcionar sobre los servidores, sí, pero tiene que funcionar en otro tipo de hardware, que es el hardware institucional y el hardware o el wetware, que se dice, ¿no? De la mente de las personas. Efectivamente, la única manera de que eso funcione es que haya un compromiso político y que haya una transparencia, trazabilidad y unas garantías en los procesos de participación. Igual me equivoco, pero si alguien no va a un proceso de participación, muy a menudo, así nos lo hemos encontrado también, o por procesos previos que había habido en Barcelona, es, ¿pero para qué voy a ir? Si llevo pidiendo lo mismo 15 años, otros modelos anteriores eran los típicos de... Vamos a hacer un proceso de participación, podéis enviar vuestras propuestas a este buzón. Es un buzón donde ahí eso llega y nadie sabe lo que pasa con eso. Yo no puedo saber lo que otra persona se ha quejado o ha propuesto, ni lo puedo apoyar, ni lo puedo debatir, ni hay ninguna garantía de que, aunque seamos 10.000, esa queja se va a resolver. Entonces yo creo que el camino es precisamente que funcione. Cuando las cosas funcionan, la gente las usa. Y esto lo sabe cualquier persona que haya empezado una startup o que haya empezado un movimiento social o que haya intentado reparar su lavadora. Te alegra cuando funciona. Y ahí, en ello estamos, y no es fácil. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Xavier, pero para contrarrestar un punto también y dar otra visión, yo no olvidaría los procesos de participación ya existentes, que a veces los tenemos muy olvidados. O sea, la gente... estamos haciendo un enfoque de la participación muy top-down, creo. O sea, a ver cómo conseguíamos que la gente participe en un proceso de participación que se genera de lo institucional. Pero en realidad, si analizamos un poco procesos participativos que la sociedad ya hace de una forma propia, autogestionada, recuperando un poco el discurso de Simona, para recuperar el poder, ya está creando alternativas, no necesita la institución. O sea, ¿cómo conseguimos que estos procesos desinstitucionalizados, que a veces incluso utilizan la tecnología de una forma muy primaria, sean procesos que retroalimenten y cambien o sean más, más orgánicos, que generen más procesos de participación que después puedan tener una conexión? Pero yo creo que hay, os podría poner un ejemplo en concreto sobre el cual estoy investigando desde hace tiempo. O sea, los procesos de participación de generación de redes de gente que se organizan cooperativamente para una autogestión agroalimentaria. Esto que puede parecer una ridiculez es muy importante porque hay grupos que llevan orgánicamente funcionando de forma autogestionada y donde las TIC es un elemento clave, sin necesidad de que haya ninguna articulación por parte de la administración. O sea, yo creo que reconocer estos procesos de participación, que en gran parte llevaron al 15M y lo están perpetuando desde distintas ópticas, pues son una parte de aprendizaje de los procesos. Creo que hay que desinstitucionalizar la idea de la participación, que esto me parece que entramos muy fácilmente al terreno de soy administración o administración pública y quiero hacer que la gente participe. Yo creo que la gente ya participa. Yo añadiría justamente sobre lo que tú acabas de decir,
un enfoque que creo puede ayudar es generar infraestructuras que permiten, de alguna manera, la multiplicación de los propios procesos. Es decir, que el problema de la participación es que realmente lo que genera es un canal al que tú tienes que sumarte. ¿Sí? Y no deja la libertad a los que participan, a lo mejor, de romper ese canal, crear otro o muchos otros. Entonces, lo pondría como una de las grandes posibilidades que la esfera digital nos ofrece, es justamente esa, la facilidad con la que las personas podemos generar nuevos canales y también añadiría el tema de la transmedia, es decir, que esos canales de construcción colectiva pueden conectarse con canales que están ocurriendo, con procesos ya existentes o con, digamos, formatos presenciales diferentes de la participación online, ¿no? Como reuniones, fiestas, etcétera. Entonces, creo que eso es básico y añadiría, entonces, con este último mensaje, la conexión siempre entre lo digital y lo presencial. Para dar un ejemplo muy concreto de lo que estás diciendo, hace poco, en Francia, la Asamblea Nacional hizo una consultación pública en internet, un cuestionario, para que los ciudadanos evalúen la eficacia de una ley de igualdad entre los hombres y las mujeres. Era medio malo todo, cuantitativo, y nos metimos con un par de otras ONG para que agreguen cualitativo, o sea, que la gente pueda escribir texto. Y entonces lo que nosotros hicimos es que agarramos los datos abiertos de la respuesta de los ciudadanos y armamos un sitio que se llama Rapporteur citoyen, y no sé cómo diría eso en francés, en español. Como informe. Informante sí. Ciudadano, o sea, uh-huh. Que armamos una web donde, con un cuestionario donde le ponía lo que había contestado los ciudadanos mismos podían participar en la síntesis de la consulta, uh-huh. Cualificando lo que se decía. O sea, yo creo que lo que decía es que si una institución hace una consulta, lo digital es muy potente en el sentido que la puedes forquear, lo puedes replicar y hacer otra cosa o con datos abiertos e implicar al ciudadano adentro de las diferentes etapas donde lo puedes involucrar, al nivel de la consulta, al nivel de la evaluación. Y entonces es muy importante tener presente cómo te puede ayudar la web a transitar por las diferentes etapas de lo que sería una democracia digital más inclusiva, que son más o menos cuatro, yo creo que empezás con la transparencia, open data y tal, después transitas, consultas, empezás a mostrar lo que vas a hacer y dejas que la gente deje opinión, después un poquito más arriba que lo dejes participar, cooperar, y lo último es cuando está coproducto con los ciudadanos y que nomás el Estado, el gobierno, la institución es aquí para ayudar a los ciudadanos a crear. Y para terminar, estábamos hablando de que los ciudadanos no pueden siempre participar en todo y entonces es normal que haya el 99-1. Bueno, yo no lo veo tan normal, pero porque a mí me gusta mucho una idea que se llama la democracia líquida, que un poco todavía no se ha aprobado muy bien, pero que contesta un poco esa idea en el sentido de que la democracia digital es donde puedes delegar tu voto a otra persona cuando pensás que no tienes tiempo, que pensás que una persona puede contestar mejor a vos, o sea, y que generás liderazgo bottom-up, porque yo le delego a Domenico, que va a delegar a otra persona, que va a delegar a otra persona, y al final vas a tener una persona que va a representar muchas personas adentro de un sistema de network que es muy parecido a una red, en realidad, como nos conectamos hoy a través de internet, pero que es líquido en el sentido que se puede revocar una delegación y que entonces es un sistema un poco híbrido entre democracia directa y democracia representativa, que creo que permite a su modo, porque siempre se puede votar directo o delegar, que la gente esté representado en las diferentes decisiones que se tomen diario. Bueno, yo para finalizar y dejaros hacer alguna pregunta más, quería poner otro ejemplo de lo que pueden hacer las nuevas tecnologías con los temas de participación y en concreto para resolver un problema que se nos presenta incluso hoy aquí mismo, ¿no? Que es que tenemos más preguntas del público de las que realmente podemos admitir por cuestiones de tiempo. Entonces, nosotros hemos propuesto que os metáis en una aplicación, ¿vale? Que se llama poll.is, alguna gente se ha metido, hace falta realmente que se meta más gente para que esto sea significativo.
pero hay un mecanismo básico que se usa mucho en las aplicaciones de inteligencia colectiva, que es el filtrado colaborativo. El filtrado colaborativo quiere decir que cuando tenemos demasiada gente queriendo participar y no se la puede escuchar a todas, entre todos seleccionamos cuáles son las más interesantes, ¿no? Entonces, en este caso, si os metéis, veréis que tenéis una aprobación o me gusta o no me gusta para cada comentario de cualquiera de vosotros. Entonces, al final lo que se crea es un sistema en el que visualizamos cuáles son los comentarios más interesantes, de manera que, aunque no podemos escucharlo todo, sí que al menos escuchamos los más interesantes para el grupo. Entonces, esto es en general una de las cosas que permiten las nuevas tecnologías, que es usar el software y mecanismos de inteligencia artificial, que en este caso además en esta herramienta genera grupos de opinión, que es muy interesante, con la participación ciudadana. Entonces, esto es un aspecto que complejiza, digamos, también la participación, porque mete algoritmos sofisticados, pero que tampoco es necesario entenderlos, más bien entender cómo funcionan, tener una confianza en que hay unos expertos que nos están diciendo que son justos, etcétera, y por supuesto que sean transparentes y estén publicados, pero nos pueden ayudar mucho a, en casos de mucha gente intentando hacer cosas, que rápidamente veamos qué es lo más interesante o lo más apoyado, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Esto se puede encontrar en el artículo que está en el Wisher Magazine, versión español, y creo que lo van a encontrar ahí, ¿no? Sí, yo también lo he tuiteado. Ahora mismo hay pues una pregunta, bueno, una sugerencia. Dice, la tecnología puede y debe jugar un papel importante en crear más confianza entre los ciudadanos y con el gobierno. Una persona anónima. Bueno... Yo creo que también está bueno plantear esto que está diciendo, es que esta herramienta se hizo medio famosa en el campo de la Civic Tech porque lo usa un grupo de hackers en Taiwán que se llama GovZero, que nace de un movimiento que se llama Sunflower. Se metieron adentro del Parlamento para mostrar a los diputados que ellos podían funcionar de forma más democrática, y ahora uno de los hackers es ministro del numérico, es el primer ministro de transgender también. Y a mí lo que me sorprendió de la experiencia de ellos es que empezaron como todos, tipo, con forums, hablando, tal, y dijeron, eso no funciona, lo podemos escalar, y están usando polis para justamente escalar la discusión con herramientas así de filtro colaborativo para representar, hacer como una gamificación del consensus. Es lo que hace polis, es que te lleva a decir cosas que tienen consensus adentro de un grupo de opinión. Y lo que es muy interesante de ellos es que, bueno, pasaron por estos filtrados colaborativos y ellos están yendo al nivel de plataformas numéricas mucho más por la vía de lo que sea el streaming, haciendo realidad aumentada, video 3D, a donde, bueno, hacen participar en esa fase de crowdsourcing de ideas y después identifican a liderazgos ciudadanos y lo ponen en una deliberation room para que hablen todos y con streaming 360 y que la gente hable. Como que a mí me sorprendió un poco esa forma de, bueno, nos vamos de los forums y vamos a internet con realidad virtual para debatir. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para preguntas que estaban, que yo recuerdo que estaban más desde, había gente como que llevaba más tiempo. Sí, la persona con gafas puede... No. Más que una pregunta, si puede ser breve, ya que nos queda muy poco. Sí, más que una pregunta, era una reflexión sobre el tema que, la pregunta que teníais del tema de confianza. Yo creo que en tema de participación, la confianza, lo importante es tener la confianza en tu propio impacto que puedes tener. Y yo creo que esto, yo, para dar un ejemplo, de pequeño, cuando íbamos de vacaciones, no opinaba. Íbamos y confiaba en mis padres, pero no servía de nada decir, no, yo quiero ir a la montaña este año, no servía de nada. Tienes que tener la confianza que lo que vas a hacer tenga un impacto. Y yo creo que es donde hay que trabajar. Es la reflexión que tengo sobre esto. Y empoderar a la gente, sí que tú puedes tener un impacto. Vale, gracias. Perdonar, pero es que había gente que estaba desde el principio por aquí, yo recuerdo, sí. Tú estabas desde el principio también. Sí, pues vamos a dejar que hable. Yo quería añadir una reflexión que creo que es relevante y es muy ilustrativo lo que está pasando. Los procesos participativos tienen que redefinir las estructuras de tiempo. ¿Por
porque si mantenemos estructuras de tiempo propias de lo centralizado jerárquico, lo participativo siempre se manifiesta como espeso, como lento, como cansino. Y necesitamos ser capaces de redefinir estructuras de tiempo, cuánto dedicamos a reflexión, conversación y debate, cuánto dedicamos a decisión, cuánto dedicamos a ejecución, para que lo participativo coja vida. Porque si lo medimos con la vara de medir de lo centralizado y jerárquico, siempre va a ser un proceso de alguna manera espeso y que lleva a la incomodidad. Vale. Ya está. Bueno, sentimos no poder atender todas las demandas de participación. Por último decir, en referencia a lo que dices, es que también cada evento se diseña con una geometría. Entonces, hay eventos muy de escenario que se pueden hacer preguntas y otros que son más de talleres o mucho más abiertos a que todo el mundo tenga tiempo. Ah, vale, perfecto. Vale. Muy bien, bueno, pues nada, pues por último, quiero dar las gracias precisamente antes de que hable. Vale, por último, dar las gracias a Paul Marí, que ha dirigido este track, nos ha invitado, y a todo Wizard, y por supuesto a todos vosotros también que estáis aquí, y a vosotros que habéis estado escuchándonos. Y nada, pues eso, muchas gracias. Es como la gente que participa.